Buenos días, ahora sí, ya teníamos la música, la sintonía de bienvenida a este encuentro, a este octavo encuentro que hemos celebrado durante este año 2020. Parece mentira que hayamos celebrado 8 encuentros, Plena Inclusión y Sevilla Media, con diferentes ministros, con secretarios de Estado, con diferentes temáticas. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad en este último encuentro del año, en este día 2 de diciembre, víspera de la Día de la Discapacidad, que es mañana. Vamos a hablar de la Agenda 2030, de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vamos a tener el lujo y la oportunidad de hablar con la secretaria de Estado relacionada con estos temas. Para empezar este encuentro, como siempre, voy a dar la palabra a Santiago López, presidente de Plena Inclusión, para que nos incluya, para que nos introduzca este asunto. Buenos días, Santiago. Buenos días, José Manuel. Muchísimas gracias por darme la palabra. Muchísimas gracias a Servimedia, que también está nuestro buen amigo Fernando Riaño, que nos recibe en vuestra casa ya por octava vez. Y en este caso, por última vez en este año, ¿vale? Pues yo creo que esto, el éxito que hemos tenido, debemos de repetirlo. Por supuesto, darle las gracias a nuestra secretaria de Estado. Digo nuestra porque ahora lo comentaré, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son algo muy nuestro, son algo muy de nuestra organización, son algo muy de Plena Inclusión, bueno, que ahora lo comentaremos. Al resto de compañeros y compañeras que están con nosotros, a Ana, Antonio, Javier, a Carmen y a Elena, que van a estar también participando con nosotros a través de sus preguntas, pues de agradecerle su presencia esta mañana. Te decía, Ione, que, bueno, que estamos muy ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a intentar ser breve porque nos han comentado que tienes un problemita de agenda y quiero dejar el tiempo a las preguntas, que seguramente va a ser más interesante, así como las contestaciones que seguro que das. Pero sí que te decía que estamos muy ligados a la Agenda de 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros en el año 2015 cambiamos de nuestra denominación. Pasamos de ser FEAPS, una palabra que ya prefiero no recordar, y nos denominamos a partir del año 2015 Plena Inclusión. Casualmente, ese año realizamos un foro consultivo, que es un órgano de decisión que tenemos cada 5 años, y lo llamamos Creamos en la Plena Inclusión. Y precisamente fue el primer momento donde empezamos a utilizar la Agenda 2030 como construcción, como eje central de construcción de nuestro plan, de nuestro quinto plan estratégico. Con lo cual empezamos a ligar ya la vida de nuestra organización a orientarla a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque entendíamos que era por donde teníamos que orientarnos como parte de esta sociedad. Lo centramos en varios aspectos que iban ligados a distintos objetivos, en infancia, por ejemplo, pues dando el apoyo desde el principio, en educación aquí sí me tengo que parar, porque entendemos que como educación, la educación absolutamente inclusiva. Estamos en un momento crítico, como sabes, con el desarrollo, la puesta en marcha de la ley, de la nueva ley de educación. Y evidentemente desde Plena Inclusión, aquí quiero ser muy claro y muy concreto, tenemos clarísimo que optamos, nuestra orientación es hacia la educación en centros ordinarios siempre y a una transformación gradual de los centros de educación especial para que sean un apoyo de estos centros ordinarios y que lleguemos a cumplir el Objetivo de Desarrollo
sostenible, por supuesto, que tiene que ver con la educación, que es la educación inclusiva de toda la población. Con lo cual, bueno, eso sí quería remarcarlo. En cuanto a empleo, pues tenemos objetivos que muy básicos, que tengamos el mismo porcentaje de empleo y empleabilidad que puedan tener el resto de los ciudadanos. Esto es fácil. Vivienda, que sea una vivienda digna y, por supuesto, que sea la vivienda que decida la persona con discapacidad intelectual que quiera llevar. En cuanto a la vida familiar, pues esto es algo que ya hemos comentado en muchas ocasiones y con anteriores ponentes que han venido a acompañarnos también lo hemos comentado. Cuando una familia incluye a una persona con discapacidad intelectual, una persona con discapacidad, el salto económico que tiene que realizar es mayor. Con lo cual, bueno, estamos trabajando también con el gobierno en esa línea y, bueno, entendemos también que va perfectamente ligado al objetivo de desarrollo sostenible también. No digo los números porque yo creo que ya a estas alturas lo vamos conociendo todos. En cuanto a vida saludable, pues que estamos totalmente inmersos en esa cuestión también, lógicamente. Y en cuanto a justicia, bueno, pues aquí es sencillo, ejercer el pleno derecho jurídico en todo el proceso vital de la persona. Con lo cual, bueno, sabes, y si no sabes, lo comento, y para los que no lo conozcan, sabemos que en Tren Inclusión estamos viviendo una situación complicada con el COVID, igual que el resto de los ciudadanos, pero bueno, estamos construyendo una nueva agenda que le hemos llamado Vivir Con, es lo que tenemos por delante en estos 10 próximos años, y bueno, que evidentemente va a estar ligada, igual que hace 5 años iniciamos nuestro plan estratégico ligado a los objetivos de desarrollo sostenible, pues los haremos ahora también, ¿vale? Con un plan de reconstrucción en una España que queremos que sea una España verde, que sea una España digital, sin brechas de género, cohesionada y, por supuesto, inclusiva. Bueno, agradecerte muchísimo el que estés con nosotros, que creo que son unos argumentos muy interesantes para que ahora haya debate, para que haya pregunta, pero sí me tienes que permitir que haga una petición antes de terminar mi intervención. Y es que traslades a tu grupo parlamentario una preocupación importantísima que tenemos en todo nuestro movimiento asociativo, y es que traslades la importancia de incluir la accesibilidad cognitiva en la Ley General de Derechos de la Discapacidad. Este es un derecho clave y que nos puede hacer que demos pasos atrás en el escenario que es precisamente te decía que estábamos construyendo. Entonces, bueno, entiendo que es un momento importante de la tramitación y sí te pido que en la medida de lo posible lo traslades a tu grupo parlamentario. Muchísimas gracias, Ione, muchísimas gracias, secretaria, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Ahora voy a dar la palabra a Fernando Riaño, presidente de Servimedia. Fernando, buenos días. Muy bien, pues buenos días, gracias Santiago, gracias José Manuel y gracias especialmente Secretaría de Estado, apreciada Ione, gracias por estar aquí. Para nosotros como Servimedia es siempre un honor poder contar contigo en una de nuestras iniciativas, en un encuentro además que esto va con la A de alianzas, con plena inclusión, como decía Santiago, y de muchas otras AEs, ¿no? Esto va de autonomía, de autogestión también, supongo que se hablará esta mañana, de agenda, pero especialmente de alianzas y especialmente de Agenda 2030. A mí me encanta el motivo también, el título de esta jornada, una pregunta poderosa, si hay motivos para la esperanza. Bueno, creo que hay motivos para la esperanza y creo que hay una agenda y una referencia también, que es la agenda 2030. Antes hablaba Santiago de esa perspectiva también de colaboración, de objetivos de desarrollo sostenible y donde la discapacidad, en términos de capacidad, además, mañana es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues la discapacidad que forma parte de la sociedad, pues también quiere ser parte de esta agenda. Lo venimos haciendo en Servimedia, lo conoces, con un modelo diferente, una agencia diferente también, donde hace 30 años, más de 30 años, pues muy pocos creían en este proyecto. Fue la primera iniciativa empresarial del Grupo Social 11, y donde hoy casi el 50% de la plantilla de los profesionales de Servimedia son personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidades. Conseguimos en su momento incorporar lo social a la agenda,
la discapacidad en particular, y por lo tanto para nosotros esa perspectiva de alianzas, de colaboración, de contar hoy contigo, Ione, Secretaria de Estado, y además con una Secretaría de Estado vinculada claramente y dedicada en esa perspectiva de Agenda 2030, para nosotros es importante y forma parte de esa ruta, de ese trabajo, de esa agenda, y también, insisto otra vez, en la A de alianzas. Enhorabuena a Plena Inclusión por todo el trabajo que estáis haciendo, Santiago, Enrique, todo el equipo, todos los panelistas, y el turno es de las personas importantes en esta sesión, Ione, que es tu turno y la del resto de panelistas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando, por tu introducción también. Me he equivocado, no son 8, han sido 9 encuentros durante este año que hemos celebrado, incluyendo una entrevista a Santiago. Bueno, Ione, muchísimas gracias por estar con nosotros, Secretaria de Estado. Te voy a hacer 3 preguntas muy concretitas para avanzar en este tema. En primer lugar, estamos hablando de la Agenda 2030 y me gustaría preguntarte, es verdad que faltan 10 años, estamos en el año 2020, bueno, estamos prácticamente en el año 2021, es decir, nos quedan 9 años. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está España en este momento? ¿Cumplimos con estos objetivos? ¿Vamos a ser capaces? Muchas gracias. Bueno, lo primero quería agradeceros la organización de este espacio. Quería agradecerle a Servimedia que nos dé esta oportunidad, a Plena Inclusión, por el trabajo que hacéis cada día, porque no es cosa de un día solo, sino que desde luego el trabajo que lleváis haciendo años y que conozco bien también de mi época de parlamentaria es encomiable y solo puedo felicitar el enfoque y la manera en la que seguís trabajando para que las personas con discapacidad, con diversidad funcional, tengan todos sus derechos garantizados en nuestro país. Aparte de daros las gracias, agradezco también que me deis la oportunidad de poder hablar de la Agenda 2030. La Agenda 2030, a pesar de ser el acuerdo internacional más importante que hemos firmado como país, es todavía muy desconocida para la gente de nuestro país. Según nos dice el CIS, apenas el 30% de la gente de nuestro país sabe lo que es la Agenda 2030, y por eso poder tener estos espacios de difusión, de sensibilización, para que todo el mundo conozca más y mejor la Agenda 2030, pues desde luego son un privilegio y solo puedo daros las gracias. Y además es que nos encontramos en un momento clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No podríamos tener este encuentro en un momento mejor, porque estamos ahora, acabamos de cumplir el 5º aniversario de la ratificación de la Agenda 2030, y como bien decías, quedan 10 años para cumplir. 10 años puede parecer mucho, pero teniendo en cuenta los retos que tenemos por delante, luchar contra el cambio climático, cerrar la brecha de la desigualdad en España, conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, creo que no es tanto tiempo. En realidad tenemos unos retos enormes para los que tenemos que ponernos ya a la tarea. Me hubiera gustado que llegar a esta responsabilidad con las tareas un poco más avanzadas, pero tengo que decir que en este tiempo no todos los gobiernos que me han precedido han hecho todo lo que estaba en su mano para cumplir con la agenda. Y por eso ahora estamos inmersos en una tarea fundamental, que es la definición de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que es el gran plan de acción de nuestro país para llegar al 2030 diciendo que cumplimos y pudiendo demostrar que hemos cumplido ante Naciones Unidas. Esa Estrategia de Desarrollo Sostenible, que es el gran plan para conseguir la Agenda 2030 de nuestro país, estamos ahora inmersas en su definición, y creo que ese trabajo que tenemos por delante tiene que demostrar lo que creo que hemos demostrado con la gestión de esta crisis de la COVID-19, y es que es hora ya de pasar de las palabras a los hechos. Muchas veces en la Secretaría de Estado y en la Vicepresidencia teníamos la sensación de que mucha gente se ponía el pin de la Agenda 2030, de que mucha gente lo decía en su discurso, que había muchas palabras bonitas, muchas declaraciones positivas y de apoyo a la Agenda 2030, pero cuando luego había que traducir todo eso a los hechos, a políticas concretas que realmente transformaran la vida de la gente, el compromiso de distintos actores era mucho menor. Por eso yo creo que lo mejor que ha hecho este gobierno por la Agenda 2030 es, como digo, pasar de las palabras a los hechos. Y qué mejor ejemplo que cómo hemos gestionado esta pandemia, ¿no? Hemos visto cómo nuestro país vive la crisis social, económica y sanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial, y a diferencia de cómo se enfrentó la crisis de 2008, hemos visto que ahora se ha tratado, con sus muchas dificultades, con todas las limitaciones, con lo mucho que queda por hacer, se ha tratado de poner a la gente en el centro de las acciones políticas. Para ello construimos un escudo social,
prohibimos los desahucios en su momento, los cortes de suministros, pusimos en marcha los ERTEs, que es una manera de sostener con los brazos de lo público miles de empleos en nuestro país. Es cierto que se van a destruir empresas, pero se hubieran destruido muchas más si no hubiéramos puesto en marcha este mecanismo que ha sostenido, como decía, miles de empleos en nuestro país. Con muchas limitaciones, con muchas dificultades, sabiendo que queda mucho por hacer, pero creo que hemos hecho todo lo posible porque la Agenda 2030 fuera la hoja de ruta para afrontar esta crisis. ¿Qué nos queda ahora por hacer, por contestar a tu pregunta? Bueno, pues que la reconstrucción social y social y económica que tenemos que llevar a cabo en España sea también la Agenda 2030 quien nos guíe. Aprovechar esta oportunidad, esta dificultad que nos hemos encontrado en el camino para poner en el centro de la acción, como decía, cerrar las desigualdades, cerrar la brecha de la desigualdad, avanzar en igualdad entre hombres y mujeres, aprovechar para reformar nuestro sistema económico y productivo y hacerlo más sostenible para luchar de esa manera contra el cambio climático. Tenemos encima de la mesa una oportunidad no buscada, pero que creo que aprovechando los fondos europeos, aprovechando la financiación que viene de Europa, tenemos la oportunidad de hacer políticas transformadoras que dentro de 10 años pues dejen este país irreconocible, pero en el mejor sentido de la palabra. Nos permita poder decir que tenemos un país más verde, más morado, más igualitario y en el que, por supuesto, las personas con discapacidad pues, tengan garantizados todos sus derechos. Siempre lo digo, pero creo que es muy importante decirlo, solo vamos a poder decir que hemos cumplido con la Agenda 2030 si los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han cumplido para todas las personas. Si solo para un grupo privilegiado de la sociedad se cumplen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces no estamos garantizando derechos, estamos protegiendo privilegios. Eso es lo que no puede pasar y lo que tenemos que conseguir es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su conjunto se cumplan para todos los colectivos, por ejemplo, para el colectivo de las personas con discapacidad o con diversidad funcional, que tienen que ver cómo se eliminan de una vez por todas las barreras a su participación efectiva en el conjunto de la sociedad, ¿no? Muchas gracias. La segunda pregunta que te quería hacer es, al final esto tiene que ser una implicación de todo el gobierno. Hoy, por ejemplo, hablabas, hoy se conoció el orador del paro y de la seguridad social. Por ejemplo, hay un dato importante que tú has comentado, todo este fondo de desarrollo que va a venir de Europa, las ayudas. Es decir, ¿va a ser transversal a todos los ministerios o todos los departamentos este objetivo de desarrollo sostenible para el año 2030? Bueno, tengo la enorme suerte de que el compromiso del conjunto de los miembros del Gobierno con la Agenda 2030 es absoluto. Y en ese sentido me lo ponen muy fácil porque muchas veces las propias iniciativas que salen de los ministerios nos ayudan a avanzar más rápido para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando el Ministerio de Educación pone en marcha una ley que por fin deroga la LOMCE, pues evidentemente está ayudándonos a cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Educación Inclusiva. Cuando aumentamos un 150% el presupuesto de sanidad, por ejemplo, pues estamos contribuyendo a cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, ¿no? Y garantizar una vida saludable para todas las personas. Cuando el Ministerio de Igualdad impulsa la ley de solo sí es sí y garantiza que se escucha lo que dice el movimiento feminista en España, pues estamos cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo mismo con el Ministerio de Trabajo cuando impulsa pues la derogación, por ejemplo, del despido objetivo por baja médica o cuando se trata de resolver la situación de los riders y cumplir con las sentencias que tenemos encima de la mesa. Todo eso son iniciativas del Gobierno que nos ayudan a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que están completamente alineados con la agenda. Así que, efectivamente, mis compañeros y compañeras me lo ponen muy fácil. Por no ser excesivamente complaciente, sí que quiero decir que esta Secretaría de Estado tiene un compromiso absoluto con lo que llamamos la coherencia de políticas. Esto, que tiene un nombre así un poco abstracto, en realidad yo lo traduzco de una manera que creo que se entiende bien, que es que todas las políticas que hagamos desde el Gobierno, desde todas las administraciones de nuestro país, tienen que sumar al cumplimiento de la agenda y ninguna le puede restar. Y que ninguna le pueda restar significa que no podemos hacer políticas como se han hecho en el pasado que van en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por poner un ejemplo, mientras siga habiendo muertes en nuestras fronteras, es imposible que podamos decir que se ha cumplido con una vida saludable y digna para todas las personas. Si seguimos teniendo esterilización forzosa en nuestro país, tampoco podemos decir que hay una vida saludable y digna para todas las personas. Con lo cual,
estas políticas que se siguen aplicando hay que cambiarlas para que todas las políticas que hagamos en todas las materias contribuyan a que los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030 sean una realidad. Esto me parece especialmente importante, porque efectivamente transición ecológica va a hacer políticas para luchar contra el cambio climático y siempre va a estar alineado con la agenda. Pero hay otras carteras o hay otras políticas donde no es tan intuitiva la relación con la agenda. Y el conjunto de las políticas que hagamos tienen que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso me parece especialmente importante y es una de las tareas que tengo encomendada, asegurar que desde todo el gobierno se empuja con la misma intensidad para que en el 2030 podamos decir que hemos cumplido. Uh-huh. Y en esta situación, en este mundo que vivimos, es importante contar con todos los actores, también contar con la sociedad civil, con las empresas privadas, con los ayuntamientos, con las administraciones públicas de las autonomías, por supuesto con el gobierno. Esta participación de la sociedad civil es fundamental también, ¿no? Bueno, es que es imprescindible y quiero decir una cosa, y es que, como bien quedaba de manifiesto desde el principio de la intervención de Santiago, muchas veces ha sido la sociedad civil quien, antes de que existiera la agenda, ha sido quien más ha empujado para que los temas que componen la agenda, para que los objetivos que finalmente se definieron como parte de la Agenda 2030 fueran uno de los mayores acuerdos, el mayor acuerdo internacional que tenemos ahora mismo. O sea, todos los temas que durante décadas y en los últimos años se pusieron encima de la mesa por parte de la sociedad civil, por ejemplo, durante muchas décadas los ecologistas y las ecologistas clamaban en el desierto. O sea, fueron las organizaciones ecologistas quienes han conseguido que el cambio climático sea un tema de conversación y sea objeto, sea considerado uno de los mayores retos que tenemos como sociedad y sea objeto de políticas públicas. Lo mismo con el resto de temas que plantea la sociedad civil. Muchas veces habéis sido vosotros y vosotras quienes más habéis hecho para que la Agenda 2030 fuera la que es, que yo creo que es un acuerdo muy ambicioso, y además por cumplirla en estos últimos años, ¿no? Cuando se estaban haciendo políticas que eran contrarreformas y que iban en contra del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en España, quien defendió lo que sí es la Agenda 2030 fue precisamente la sociedad civil. Así que, desde nuestro punto de vista, contar con la sociedad civil para poder definir la estrategia de desarrollo sostenible y para poder cumplir con la agenda, vamos, no es que sea una prioridad, es que está en el frontispicio de la acción de este ministerio, como no podía ser de otra manera. Y además quería decir que no solo debemos contar con la sociedad civil, también es necesario contar con el sector privado. Para eso, por ejemplo, estamos haciendo una consulta a más de 1.900 empresas que han participado para definir los retos de nuestro país y cuáles son las políticas que hay que poner en marcha. Estamos contando con la academia, estamos contando con el sector cultural. Yo diría que cada uno de nosotros y nosotras tiene que contribuir a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y para eso tenemos que conseguir que toda la sociedad conozca la agenda y la haga suya. Entienda que sin su participación, sin su concurso, no vamos a poder dentro de una década decir que hemos cumplido con la agenda. Así que, desde mi punto de vista, contar con todos los actores es una de mis tareas fundamentales y una a las que le tengo que dedicar más esfuerzo. Sí que es cierto, que y no quiero dejar de decirlo, que muchas veces se ha utilizado el PIN como un lavado de cara. Y yo sí que quiero dejar claro que desde esta Secretaría de Estado y desde esta Vicepresidencia no vamos a contribuir a que el PIN de la Agenda 2030 sea un lavado de cara, un greenwashing o un pinkwashing para nadie. Desde luego vamos a contar con todo el mundo que quiera contribuir de verdad a cumplir con la Agenda 2030 y, como decía al principio, a pasar de las palabras a los hechos. Pero no vamos a contribuir a que nadie pueda sacar pecho cuando no está cambiando realmente su forma de hacer las cosas. Creo que, por ejemplo, con respecto a las empresas, es fundamental que incorporen la responsabilidad social corporativa y que eso se traduzca en política, en cambios de política real de su acción de negocio, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría que los bancos levantaran el teléfono durante esta crisis y ofrecieran alquileres sociales a las familias que están en pisos vacíos y que ahora mismo están en una situación absoluta de vulnerabilidad. Pues a mí me gustaría que las empresas contribuyeran de esta manera, a través de la responsabilidad social corporativa, para que la Agenda 2030 se cumpla, ¿no? Está muy bien participar, está muy bien ponerse el PIN, está muy bien hacer difusión,
pero lo que necesitamos es que todo el mundo cambie su forma de hacer las cosas para que avancemos más rápido hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Una cuestión que interesa mucho en el entorno de plena inclusión es el asunto del ingreso mínimo vital. Lo tratamos ya con el primer ministro de Seguridad Social. Esto es un asunto fundamental. ¿Lo vais a abordar desde el gobierno? Desde luego. O sea, yo creo que hay que entender el ingreso mínimo vital en su perspectiva conjunta. Esta era una de las medidas del acuerdo de gobierno que estaba prevista para aplicarse en los próximos 4 años. Pero precisamente porque este gobierno es consciente de que la pandemia ha tenido un impacto gravísimo sobre la gente de nuestro país y hay gente que no puede llenar la nevera ni puede llegar a fin de mes, que está eligiendo entre poner el gas o poner la calefacción y pagar el alquiler, pensábamos que el ingreso mínimo vital tenía que ser una realidad cuanto antes. Somos conscientes de que precisamente por esa velocidad tiene algunas dificultades y estamos trabajando con el Ministerio de Inclusión para que lleven a cabo las mejoras que, por otra parte, desde la vicepresidencia ya llevamos tiempo planteando, ¿no? que son necesarias y que es importante para que llegue a todo el mundo a quien tiene que llegar. Vamos a seguir trabajando en ese camino, pero creo que esta medida estructural, que es una medida que ha llegado para quedarse, que no es una medida coyuntural para la pandemia, es una buena noticia para nuestro país porque contribuye a generar lo que llamamos el cuarto pilar del estado de bienestar y empieza a avanzar en que nuestro país sea una democracia social homologable a otros países de la Unión Europea, de los que luego también hablaré si me dan la oportunidad los compañeros que van a intervenir, para que España se empiece a parecer en su estado de bienestar a otros países de la Unión Europea, ¿no? Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas de las personas que nos acompañan. En primer lugar, voy a dar la palabra a Ana Martínez, que es una líder con discapacidad intelectual. Creo que va a intervenir por un vídeo, nos van a pasar un vídeo, me parece. Hola, me llamo Ana Martínez y soy líder con discapacidad intelectual y miembro de la Plataforma Europea de Representantes con Discapacidad Intelectual. Desde Plena Inclusión defendemos la educación inclusiva, más justa y de calidad para todo el alumnado. Pero esto exige de leyes apoyadas en presupuestos que garanticen los medios para poder hacerlo realidad. Mi pregunta es: ¿el gobierno actual está decidido a que por fin tengamos una educación inclusiva sin excepciones? Yone, cuando quieras. Muchísimas gracias. El tema de moda. Por desgracia, por la mala utilización que se ha hecho por parte de las derechas de un tema tan delicado como este. En materia de educación inclusiva, tanto desde esta vicepresidencia como desde el conjunto del gobierno lo hemos tenido claro siempre. Durante demasiado tiempo las administraciones públicas en nuestro país han hecho dejación de funciones y, como bien ha dicho el Comité de las Personas con Discapacidad, que ha hecho ya más que tirarnos de las orejas, llevamos demasiado tiempo estancados en ese 17% de personas que siguen estando escolarizadas en centros de educación especial y ese 83% de personas con discapacidad que están escolarizadas en centros ordinarios. Así que yo creo que la manera sensata de plantear esto es evidente. Los poderes públicos no pueden obviar su responsabilidad, tienen que poner todos los medios que estén a su disposición para remover las barreras a la presencia, al aprendizaje y a la participación efectiva de las personas con discapacidad en los centros educativos, y eso pasa necesariamente por lo que creo honestamente que estamos haciendo, que es lo que está haciendo ya este gobierno: derogar de una vez por todas la LOMCE, tener una ley educativa que apuesta claramente por la inclusión, porque la inclusión es tiene que ser el eje vertebrador. Desde nuestro punto de vista, y esto lo digo con total honestidad, solo la educación pública puede garantizar una educación verdaderamente inclusiva, no solo para las personas con discapacidad, sino para todas las personas. Por eso también la ley incluye, por ejemplo, que no se pueda sostener con fondos públicos la segregación por sexos, porque pensamos que la diversidad forma parte de nuestra sociedad, que todos y todas tenemos que aprender a vivir en esa diversidad y a reconocerla como una riqueza, y que precisamente por eso la educación tiene que ser así, tiene que ser inclusiva, y que durante demasiado tiempo las administraciones públicas han mirado para otro lado, han sostenido la situación tal y como estaba, y que ahora tiene que haber una apuesta real por la educación inclusiva.
poniendo en el centro, y esto es en lo que quiero enfatizar, a las personas y a los niños y a las niñas con discapacidad o con diversidad funcional. Ningún niño con diversidad funcional y ninguna niña con discapacidad va a quedar desatendida por este gobierno. Nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que reciban la atención que merecen y la atención que garantice sus derechos. ¿Y para eso qué estamos haciendo? Pues como decía, derogar la LOMCE, aprobar esa LOMLOE que va en el sentido, yo creo, correcto y que nos marca el Comité para las Personas con Discapacidad, pero sobre todo, y era una de las cosas que me ponía encima de la mesa la compañera, aumentando la financiación. La financiación en educación aumenta en un 70% en estos presupuestos y eso va a ser clave para poder dar una buena atención. Porque evidentemente lo que todos y todas queremos es que las personas con diversidad funcional estén bien atendidas, los niños y niñas tengan la posibilidad de desplegar una vida plena, y creo que ya hemos pasado demasiado tiempo en el que precisamente por esa dejación de funciones se estaba en una situación estancada de la que teníamos que salir de una vez por todas. Y ese es el compromiso que tiene este gobierno, que es, sin ninguna duda, con la educación inclusiva y con la atención personalizada, sabiendo perfectamente, como precisamente no hay muchas cosas de las que sé, pero precisamente educación inclusiva sí, porque es mi profesión, aparte de este gap en la política institucional, y creo que es importante transmitirle a la sociedad que el alumno medio no existe. Hemos construido un sistema educativo para un alumno medio que no existe, no hay ningún alumno medio. Todos los niños y niñas aprenden de maneras diferentes, tienen necesidades diferentes, de tipo cognitivo, de tipo emocional. Necesitan de un acompañamiento específico, no solo los niños y niñas con discapacidad, y precisamente por eso tener una educación inclusiva favorece y mejora el aprendizaje y la enseñanza de todos los niños y las niñas. Creo que desde ese enfoque, desde esa comprensión de que estamos ante una riqueza y que vamos a enseñar a los niños y a las niñas a convivir y a vivir en una sociedad mejor, es desde donde hay que plantear las transformaciones, y creo honestamente que es en el sentido en el que lo estamos haciendo desde el gobierno. Muchas gracias. Hay que recordar que cada pregunta que te estamos haciendo está vinculada con una ODS, en este caso la número 4, que es vinculada con la educación. Ahora le toca el turno en la pregunta a Antonio Hinojosa. Antonio, cuando quieras. Buenos días, soy Antonio Hinojosa y trabajo en plena inclusión. Colaboro en el área de accesibilidad cognitiva en comunicación y soy miembro del equipo de líderes y del equipo y del grupo de apoyo a la dirección de plena inclusión. Y mi pregunta trata sobre medio ambiente. Y mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera, a través de los planes futuros de su gobierno, podemos la ciudadanía unirnos a la lucha contra el cambio climático? Muy bien. Yone. Muchísimas gracias, Antonio, por tu pregunta. Yo creo que en España los jóvenes y las jóvenes habéis dado una lección de cómo se lucha contra el cambio climático. Yo creo que esas movilizaciones que vivimos antes de la pandemia, por desgracia ahora en mitad de la pandemia, pues las movilizaciones no están muy recomendadas, pero creo que los jóvenes y las jóvenes saliendo cada viernes a las calles a recordarnos que no hay un planeta B, que no hay un planeta de repuesto, creo que muestra cuál es la manera más eficaz de organizarse y de participar como sociedad para que las cosas cambien. Creo que esas movilizaciones han tenido como consecuencia que aceleremos, que nos demos más prisa para poner en marcha las políticas para luchar contra el cambio climático de manera efectiva, y que estamos haciendo cosas. Una de las primeras cosas que hizo este gobierno fue declarar la emergencia climática, nada más celebrarse la conformación del gobierno, y ya tenemos tramitándose ahora mismo una ley de cambio climático que creo que es bastante ambiciosa en sus objetivos. Es decir, creo que estamos haciendo cosas y que eso va a ir acompañado además, gracias a los fondos europeos, de una de las mayores inversiones en transición ecológica, probablemente la mayor de la historia de nuestro país, pero una de las mayores también del conjunto de Europa, porque vamos a destinar 4.000 millones de euros a apostar por la rehabilitación de edificios para hacerlos más sostenibles a nivel energético, o también para apostar por el coche eléctrico, y además se van a dedicar 2.000 millones de euros a apostar por las energías renovables, por la energía solar, para apostar por la energía eólica, energías que son nos hacen no depender tanto de las energías que no son renovables. Creo que son buenas noticias para la lucha efectiva contra el cambio climático, pero sí quería decir una cosa que me parece importante. La transición ecológica tiene que ser justa. No sirve de nada que invirtamos un montón de dinero en hacer una transición ecológica que pasa de que las grandes empresas energéticas hagan negocio
a través de la contaminación o gracias a la contaminación, para pasar a un capitalismo verde, a una transición ecológica en la que las mismas empresas energéticas hagan ahora negocio con las energías renovables. Creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para favorecer la redistribución de la riqueza, para que el conjunto de la sociedad participe de esa transición ecológica y no se deje a nadie atrás por el camino. Esto me parece especialmente importante porque efectivamente a todo el mundo le gusta ser verde, a todo el mundo le gusta participar de la modernidad y de esa transición ecológica, y no podemos dejar que una vez más sean las capas trabajadoras de la sociedad, las capas más empobrecidas, las que se quedan fuera de esa transición ecológica. Tenemos que incorporarlas y tenemos que conseguir que la transición se haga redistribuyendo la riqueza, ¿no? Muy bien, esta ODS era la ODS número 13, vinculada con el cambio climático. Ahora le toca a Carmen Gil. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy aquí porque soy la madre de Pablo. Pablo es un adulto de 33 años que tiene autismo, tiene grandes necesidades de apoyo, tiene problemas de conducta que hacen que su vida muchas veces sea muy, muy complicada. Pero yo quiero sobre todo preguntarte y decirte que Pablo tiene que vivir de acuerdo a los 33 años que tiene. Tiene que vivir como un adulto. No puede vivir como un niño porque no lo es, y por lo tanto sus padres no deben estar cuidándole toda la vida, porque además eso no es digno para nosotros, pero tampoco debe vivir como un anciano. Y muchas veces los modelos que se nos ofrecen de vida independiente para nuestros hijos son modelos que no funcionan para nadie, pero desde luego mucho menos para personas con 33 años. Para que Pablo pueda vivir una vida independiente, en una vivienda, con personas, si puede ser, elegidas, necesita unos apoyos constantes, unos apoyos que deben estar reconocidos, deben estar formados en valores, deben estar apoyados y sobre todo deben tener un sueldo digno, porque dejamos la vida de las personas y la felicidad de las personas en sus manos. Entonces yo, mi pregunta sería que cómo va a promover el gobierno la extensión de la desinstitucionalización en la vivienda y en los demás ámbitos importantes en la vida de las personas, de todas las personas, y quiero recalcar esto de todas, porque a veces a las personas con más necesidades de apoyo se las olvida o se las deja al margen, de todas las personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por hablar en nombre de Pablo. Ione. Muchas gracias por tu pregunta, Carmen. Y me siento muy interpelada por tu pregunta, porque yo también tengo 33 años y además acabo de tener un hijo, con lo cual creo que, o sea, me parece que la situación que tú vives es enormemente difícil y una de las más complicadas a las que se puede enfrentar una familia. Así que te agradezco la pregunta, porque además soy una convencida de la desinstitucionalización. Creo que si este tema se hablaba muy poco antes de esta pandemia, si en algo nos ha ayudado esta pandemia es en evidenciar que todo el modelo residencial, no solo para la atención de personas con diversidad funcional, sino para todas las personas, es un modelo que está bastante obsoleto, está bastante agotado y que tenemos que transformarlo de arriba abajo. Yo no puedo más que compartir tu opinión. Creo que tenemos que avanzar hacia un modelo de vida autónoma en el que las personas tomen todas las decisiones que puedan con los apoyos necesarios sobre sus vidas, y que eso se traduzca necesariamente en un modelo de atención en el propio domicilio, y si la persona desea vivir con otras personas, que pueda ser una vivienda compartida donde se pongan a disposición los apoyos necesarios. Eso ha tenido un problema históricamente, y es que es caro. Es caro y no favorece que las grandes empresas puedan hacer un negocio como en el caso de las residencias. Pero creo que es el modelo por el que tiene que apostar un gobierno progresista como este, porque precisamente, y poniendo en el lado de la balanza también la cuestión positiva, genera un empleo estable de calidad que no es lo deslocalizable en España. Así que tiene pros y tiene muchos pros que creo que también hay que poner en la balanza desde un punto de vista económico, no solo desde el punto de vista de derechos, que por supuestísimo. Me parece que estamos haciendo varias cosas. Por un lado, hemos invertido 600 millones de euros en un plan de choque de atención a la dependencia, que como sabéis sufrió durísimos recortes en el año 2012. Eso es lo primero que hemos hecho para parar el golpe, para poder darle al reset del botón de la atención a la dependencia en España. Pero, por supuesto, estamos ya en el camino de repensar el modelo y de ir dejando atrás progresivamente este modelo residencial y construir lo que hemos llamado el sistema estatal de cuidados, cuya una de, eh,
cuya pata principal, una de las dos patas principales, es la atención a las personas con diversidad funcional y a las personas mayores, a través de modelos de atención en domicilio, que es la opción preferida por la mayoría de las personas, con los apoyos necesarios, que evidentemente tienen que ser, como bien decías, tener la formación adecuada, tienen que ser personas especialistas en el tema que puedan hacer este acompañamiento de una manera adecuada y respetando la autonomía de las personas, ¿no? Así que creo que más claro de lo que lo has dicho tú es imposible de decir. No se puede tratar a las personas adultas como si fueran niños. Son personas con todos sus derechos y son personas adultas. Y con esa visión clara es como hay que articular los apoyos necesarios que puedan necesitar, pero que tienen derecho a hacer su vida como todo el mundo. Muy bien, estará la ODS número 10, vinculada con lo que ha comentado la vivienda, con lo que ha comentado Carmen. Pasamos a Elena Meléndez, que nos va a hablar de la ODS número 17. Elena, buenos días. Buenos días, disculpadme. Pues yo estoy aquí en nombre de la red estatal, ¿no?, de hermanas y hermanos, cuñados, cuñadas y demás familia, porque yo de hecho soy sobrina, ¿no?, de una persona con síndrome de Down, con discapacidad. Nuestra red surge primero de pequeños comités de hermanos y familiares a nivel provincial y regional, y luego ya pues se ha ido creando este movimiento, que es el movimiento estatal. Entonces, desde nuestra preocupación, ¿no?, queremos saber, la pregunta que yo te lanzo es que queremos saber qué propuestas tienen para promover los tejidos asociativos, ¿no?, y para favorecer alianzas entre la gente que con este tipo de iniciativas queremos aportar, ¿no?, queremos construir una sociedad más equitativa y más abierta a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Encantada de saludarte. No conocía esta red, o sea que te agradezco mucho que me la hayas presentado. Me parece una iniciativa maravillosa. Yo tengo la percepción, quizás también por de dónde vengo, que el tejido asociativo y la movilización en España está más vivo que nunca. O sea que precisamente, como decía antes, la sociedad civil es la que nos ha traído hasta aquí, es la que nos ha ayudado a construir la agenda y la que más ha hecho porque se cumpla la agenda en estos años atrás y sobre todo en la década perdida de los gobiernos anteriores. Y precisamente creo que este gobierno tiene la responsabilidad de dos cosas con respecto a la participación efectiva de todas las personas. Uno, que generar mecanismos de participación que permitan hacer parte de las decisiones relevantes al conjunto de la sociedad civil. Para eso, desde la Secretaría de Estado, que nos lo tomamos muy en serio, una de las primeras cosas que hemos hecho es poner en marcha el Consejo de Desarrollo Sostenible. El Consejo de Desarrollo Sostenible es un espacio de participación formal de la sociedad civil para que participen de todas las acciones, sobre todo las más importantes dentro de la Secretaría de Estado. Pero quiero ir al meollo de esto. La sociedad civil tiene que participar de las decisiones relevantes en las políticas públicas que les atañen. No solo en lo que tiene que ver con la Agenda 2030, sino del conjunto de las políticas que hace el Gobierno. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer este Gobierno, facilitar esos mecanismos de participación para que cuando hay que tomar decisiones relevantes en políticas públicas, por ejemplo, en políticas relativas a la discapacidad, se cuente con la sociedad civil de manera normalizada y podáis tener voz en esa descripción. Esto me parece fundamental. Pero además, como en la parte que me toca y en lo que es mi responsabilidad, nosotros estamos trabajando para favorecer esas alianzas a través de un conjunto de líneas de financiación que vamos a poner en marcha el año que viene y que precisamente buscan esto que tú estabas planteando con tanto acierto, y es que se tejan alianzas, que haya una mayor interrelación entre actores de distintos ámbitos que se pongan en relación para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, es fundamental y es lo que queremos trabajar con estas líneas de financiación, los proyectos innovadores, los proyectos que son buenas prácticas, los proyectos piloto, que luego nos sirven para generar políticas públicas que generalicen ese tipo de proyectos. En eso yo creo que la sociedad civil es líder y que precisamente lo que podemos hacer es apoyarlo, como decía, con mecanismos eficaces de participación y con estas líneas de financiación, que aunque no sean enormes cantidades de dinero, si van al núcleo de lo que es transformador, que son esas alianzas, que es esos proyectos pilotos, esas buenas prácticas que muchas veces son levantadas a pulso por la sociedad civil y que creo que desde el Gobierno de España pues tenemos que respaldar. Bien, y ya nos queda
La última pregunta de Javier Pérez, que va vinculada con las ODS 8 y 11. Javier, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias a la Plena Inclusión por haberme invitado a este foro. Mi nombre es Javier y soy de la Asociación A Toda Vela de Almería, que pertenece a la Plena Inclusión de Andalucía. De la Toda Vela apostamos con las personas con discapacidad intelectual. Y estamos en la Junta Directiva desde hace mucho tiempo. Yo llevo 2 años como vicepresidente de A Toda Vela. El primer vicepresidente de España con discapacidad. Me gusta el deporte y soy voluntario en un colegio especial de personas con discapacidad. También soy especialista en lectura, accesibilidad cognitiva y lectura fácil. Y me gustaría trabajar en accesibilidad cognitiva, que es un trabajo tan innovadoso para ayudar a todas las personas a que comprendan la información que sepan resolverse por sí mismo. Mi pregunta, ¿apoyaría empleo tan innovadoso como el mío? Por ejemplo, consiguen que la accesibilidad sea un sueño, un sueño, que una realidad. ¿John? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Javier, que también es una reflexión, ¿no?, sobre la importancia que tiene la accesibilidad cognitiva en nuestro país. Precisamente porque lo dejabais también al comienzo encima de la mesa, traslado el compromiso absoluto de este Gobierno con la accesibilidad en su conjunto, con la accesibilidad universal y específicamente con la accesibilidad cognitiva. Sé que ha habido un poco de debate parlamentario, pero yo puedo trasladar en nombre del Gobierno nuestro compromiso absoluto con la accesibilidad cognitiva y, por supuesto, hablaré con el grupo parlamentario, con los dos grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno para enterarme bien de esta cuestión. Pero es cierto que ya estamos haciendo cosas para que la accesibilidad cognitiva sea preeminente, ¿no?, en todo el trabajo que hacemos en materia de accesibilidad. Estamos transponiendo ya la Directiva de Accesibilidad Europea. También estamos trabajando en ese Plan Estatal de Accesibilidad, según me trasladan desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Y, precisamente, contestando ya específicamente a Javier, los fondos europeos, en los que sabéis que la forma de funcionar es que nosotros presentamos proyectos para que nos den financiación europea, uno de los ejes que ha planteado esta vicepresidencia es la accesibilidad y es la generación de nuevos proyectos que nos permitan mejorar la accesibilidad en puntos clave, ¿no? A través de proyectos innovadores, como planteaba Javier, en el transporte, en el trabajo, en las administraciones. Todo eso son líneas que la vicepresidencia segunda ya ha previsto y que forma parte de nuestra propuesta para elevar a Europa, precisamente para financiarse a través de esos fondos europeos. Esto me parece muy importante, porque precisamente además tenemos esa ley por cumplir, ese 1% que tenemos que dedicar del Producto Interior Bruto y en el que tenemos que ponernos las pilas, vamos, para que sea una realidad cuanto antes. Así que trasladarte, Javier, mi compromiso absoluto y que efectivamente generar esos nichos de empleo y esas nuevas formas de accesibilidad cognitiva en los ámbitos más relevantes para la vida de la gente, el transporte, como decía, o el trabajo, o en la relación con las administraciones, es una prioridad para este Gobierno, desde luego. Pues nada, muchísimas gracias, Secretaria de Estado, por tu participación. Hemos sido puntuales en el programa previsto, el tiempo que tenías tan poco tiempo. Y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros. Te volveremos a invitar a otro nuevo encuentro. Y nada, y el resto pues nos vemos en el siguiente encuentro. No sé si, Santiago, quieres despedir como presidente, estás por ahí de pleno. Yo encantado de hacerlo, agradecer la brevedad que han tenido todos los participantes, agradecerles sus intervenciones, que yo creo que han sido muy interesantes, por supuesto las respuestas también, agradecer a la Secretaria de Estado que haya estado con nosotros, agradecer a Servimedia que nos haya dado esta posibilidad de estos 9 encuentros y los que vengan. Y yo me quedaría sobre todo, Ione, con dos cuestiones. Y es que me gustaría
que a nivel social tuviera todo el mundo tan claro la puesta en marcha de la ley de educación como tienes tú. Con eso, con ese criterio, desde luego, sería todo mucho más sencillo. Y agradecerte que hagas de adalid de nuestro movimiento asociativo en lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, porque realmente encontramos el apoyo en ti, encontramos el apoyo en la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, quizás no tanto en la Dirección General, pero bueno, seguro que con tu apoyo lo vamos a ir consiguiendo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, perdón, ¿eh? Simplemente eso, que muchísimas gracias, gracias a las que habéis preparado las intervenciones, porque nos ayudáis a aprender y a mejorar cada día y es un lujo poder escucharos. Gracias. Muy bien, el próximo día subiremos por ese escalón que tiene detrás de ti, con esos objetivos de desarrollo sostenible y los desarrollaremos todos. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los participantes y, como bien dices tú, a todas las personas que nos han preguntado, nos han hecho preguntas esta mañana. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.